El toque de queda terminó esta noche, pero al COE cantonal le toca no quedarse quieto. Desde el próximo lunes, cientos de miles de vehículos no podrán circular de manera abierta. Se aplicará desde las 10 de la noche, solo para vehículos particulares. La gente puede trabajar hasta el horario que quiera. Con las excepciones ya conocidas por la ATM, que incluyen los servicios de salud, servicios estratégicos, de distribución de alimentos. La disposición se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de mayo. Se mantiene la prohibición del consumo en la vía pública y los horarios de expendio de bebidas alcohólicas. Se dispone el cierre de Playa Varadero hasta el 25 de abril, con excepción de su patio de comidas, operación de gimnasios y centros de entrenamiento hasta el 30% de su aforo, apertura de camineras y áreas de contemplación en parques y malecones, sin operación de juegos mecánicos, operación de cines y teatros con un 30% de aforo. La práctica de deportes recreativos estarán regulados por el protocolo de la Secretaría del Deporte y sin público. Bares y discotecas, hasta nuevo aviso. Regulación de aforo del 50% en restaurantes y centros comerciales. No se autorizarán eventos de concentración masiva, desfiles, concursos, bingos, juegos de cartas, procesiones y espectáculos que ocupen espacios públicos hasta el 25 de abril de 2021. Los establecimientos, ya sean hoteles, salones de eventos especializados y centros de convenciones, se limitarán al 30% de aforo y su operación hasta las 21:30. La decisión se toma porque la cifra de muertes diarias no baja de 23 y solo en marzo, un año después de la pandemia, atendieron 278 llamadas de emergencias por COVID, que sigue desafiando a la ciudadanía que no se cuida. Informa.